la loción. Un día, Pepa le está echando la loción al gato. Entonces, el gatito hizo algo tan malo. Entonces, le respondió, no rompas mi loción, porque es muy cara. Me compró 200 pesos. Entonces, el gatito le dijo, no. Y entonces, le no hizo caso. Él se recastó toda la loción. Hasta que le dio esto. No había más, entonces la escondió aquí. Entonces, Dani se iba a bañar. Se estaba bañando también. Aunque Pepa se iba a echar. Y no había nada. Entonces, Pepa le respondió. Me gastaste la loción. Ve a comprar más, pero me estoy bañando. Bueno, para cuando termines. Entonces Dani respondió en la mente. ¿Qué pasa si yo no fui? ¿Qué pasó? Nada. Solo voy a responder algo. Entonces, sin que lo sepa, el gatito fue. Entonces, Dani acababa de bañarse, ya casi. Se acababa de bañar. Entonces, se estaba bañando también. Y terminó de bañarse. Era el tiempo de secar. Entonces, se fue al supermercado y compró más loción. Cuando regresó, estaba lleno. Gracias. Entonces, Pepa iba a ver por la cámara. Entonces, se fue. Entonces, esto no era real. Bueno, voy a regañar al gatito y se tendrá que bañar. Gatito, ¿por qué fuiste? Entonces, te tendré que bañar. ¡No, me escapo! ¡Adiós! No. Vamos. La bañera. Vale. Es un poquito helado. Pero te tienes que bañar. Es un castillo. Ay, ay, ay. No me gusta bañarme. Auxilio. 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 Me da mucho susto. Continuará.